Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de valora conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo te acompañará que con los pies en la tierra y Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder, transformando la juventud, que se transmite a través de Valor a Radio por su página de internet, que son tres veces W, 123.valoraradio.org. valoraradio.org, Valor a Radio con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, en el cielo. ¿Cómo están, queridos zonerescos? Muchas gracias por recibirme un jueves más en este su programa, tú, Zona Líder, y estoy muy emocionado, contento, agradecido con ustedes, con Dios, que me permite como les comentaba, cotorrear o sonaliderear un ratito con todos ustedes. Eh, ya saben que este primer trimestre, a lo mejor el primer cuatrimestre, vamos a estar hablando de este libro que se especifica en San José. Se llama Yo soy tu hermano José, ¿vale? Ese es lo que vamos a estar hablando en este primer cuatrimestre, porque nosotros creemos genuinamente que San José es un ejemplo de hombre verdadero en todos los aspectos. ¿Vale? Y antes de entrar de lleno al tema de hoy, que es Ejemplo de Hombre San José 2.0, porque es el segundo programa que hablamos. Sobre San José y este libro en particular, quiero agradecerles a todos ustedes que me permiten a mí y a todos los demás programas de Valor Radio llegar hasta sus casitas, hasta su trabajo, hasta el coche, donde sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Y ya saben que no solo nos pueden ver en vivo en Facebook, que está muy padre que participen en, en el live, pero que también está TuneIn, que es una aplicación que así le ponen TuneIn, TuneIn, se la descargan de su eh, tienda digital en su celular. Y le ponen TuneIn, lo descargan y en el buscador de TuneIn le ponen Valor a Radio y ahí van a poder también escuchar en vivo, en live, en live, eh, en vivo, todos los programas de la barra de Valor a Radio. Muchísimas gracias de verdad por luchar eh, contra corriente, por escuchar estos programas que seguramente no son tan atractivos porque el mundo dice que lo atractivo es otra cosa, pero aquí es donde de verdad, de verdaderamente, perdón, nos formamos, nos forjamos, como le decíamos anteriormente, que hay que forjar el carácter para de verdad ser plenamente felices, ¿vale? Entonces, eso es lo que buscamos en Valor Radio y en especial en tu zona líder, este programa. Además de agradecerles a todos ustedes, en primer lugar, evidentemente, le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar con todas estas eh, micrófonos, mesa, eh, control, compañeros. Todo lo que hay en Valor Radio, muchísimas gracias Dios por darnos esta oportunidad. Y también a mi esposa, a mis hijos y a todos los que nos escuchan en la comunidad latina en Estados Unidos, que es muy grande aquí en México y los demás países de América Latina. También por ahí en un Europa uno que otro perdido, ¿verdad? También saludos al Santo Padre, seguro él no nos está escuchando, pero saludos al Santo Padre. Y también recordarles, mientras... Eh, Comparto las cosas en Facebook. Recordar las, las eh, redes sociales de tu zona líder que está como Valor Radio. Perdón, de Valor de Primero es Valor Radio en todas, en todas las redes sociales. En YouTube estamos como Valor Radio Lupita Venegas. Así nos van a encontrar. Y las redes sociales de tu zona líder están como arroba tu zona líder Instagram Facebook. Arroba tu zona líder. Instagram y Facebook son las únicas dos redes sociales que tenemos, ¿vale? Y pues nada, agradecer a todos ustedes que, no, que estén con nosotros. La verdad es que nos sentimos sumamente afortunados de, de que nos dejen estar, como se los compartí hace un momentito, eh, en su casa. O sea, ¿por qué platicar? Yo sí creo que platicar con todos ustedes es una bendición eh, muy grande que Dios nos permite tener y eh, también es de mucha responsabilidad ¿eh? no, no cualquier cosa no es cualquier cosa eh, platicar con todos ustedes yo creo que sí no sé qué opinen pero yo sí creo que hay una responsabilidad grande en aquellos que tenemos un micrófono enfrente y no solo los que tenemos un micrófono enfrente queridos soniderescos ustedes también a lo mejor tendrán o no micrófono pero tienen un micrófono con sus hijos con su esposa con su esposo con sus compañeros de trabajo con sus vecinos ¿Vale? Hay que aprovechar esa bendición tan grande que Dios nos dio que es el habla para utilizarla de la mejor manera. ¿Vale? Aquí estoy a punto de terminar la publicación en todas las redes sociales. Otra cosita, si ustedes quieren que su servidor Tacles Esté presente en su parroquia, en su grupo, en su empresa, con muchísimo gusto puede mandar también un mensaje a arroba tu zona líder o también estoy en todas las redes sociales como arroba taclesacevesmx. ¿Vale? Y bueno, aquí estamos a punto de entrar a pip al otro, a la otra red social, para compartirlo en vivo y poder echar ahora sí, cotorreo con todos ustedes. Ahora sí, ya estamos aquí. Listo, le doy, cancelamos por aquí. Le damos aquí y le damos acá para ver quién es el que va a estar participando. Y listo. Ahí estamos. Vale. Pues listo. A ver, ya tenemos algunos saluditos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en vivo a través de Facebook. Estamos en vivo. Eh, Helen, Lorena, Alicia, Rubén del Toro, Josefina, eh, Sánchez, Quintero Méndez y Roger Bárcenas. Hermanos, saludos a todos. Ustedes de verdad, muchas gracias por darse la oportunidad de escuchar este y todos los demás programas. Lorena, muchas gracias también a ti, eh? muchas gracias. Y escuchen este y todos los demás programas. Ya saben que el único objetivo de Valor Radio es que ustedes tengan información buena, información de primer nivel, para que la puedan aplicar. En su vida diaria. Eso es lo que queremos. Sí, formarnos, sí, forjarnos, sí, entender algún concepto importante, pero sobre todo, bajarlo para poder aplicarlo en mi vida diaria. Y les decía el programa anterior que estamos leyendo: este libre, sasasasaso -sa de mi amigo, el doctor Adrián Aguilera, que se llama Yo soy tu hermano José, de la Hop Press Editorial. Y eh, estamos entendiendo un poquito, o vamos a entender cómo es el pensamiento de San José. Antes de, de entrar de lleno al tema, el doctor Adrián en su introducción al libro nos hace algunas recomendaciones y nos compartía cómo es bueno leer, cómo es bueno pensar, ¿vale? Si no escuchaste el programa anterior, por favor, métete a todas las redes sociales de arroba tu zona líder para que veas el programa anterior que va a ser eh, este, continuación de aquel, ¿vale? Saludos también y bendiciones desde San Diego, California. Roger Bárcenas, saludos querido amigo. Y Rubén del Toro, saludos y bendiciones también para ti, papi. Que Dios te bendiga muchísimo. Bueno, eh, nos comparte también el doctor Adrián algunas, eh, algunas consideraciones adicionales. Y las leo porque son importantes, ¿vale? En las páginas que siguen a continuación, voy a ofrecerte algunos pensamientos para estos ratos en los que te quieres dedicar de modo especial al trabajo de ti mismo. Muchas veces... O el mundo, doctor, nos dice que sé feliz tú, sé pleno, muévete, avanza, haz lo que quieras. Cuando en última instancia, lo último que hacemos es trabajar en nosotros mismos. Curiosamente, nos dice no vayas a misa, sé libre. Confunden el libre con el, la libertad con el libertinaje. ese es otro tema. Pero se nos olvida que si somos o hacemos lo que nosotros queramos, no necesariamente estamos forjando o trabajando nuestro ser interior, ¿vale? Se trata solo de algunas pautas para tu reflexión que tú puedes completar a la luz de tu experiencia y de otras muchas fuentes a las que tendrás alcance. ¿Qué otras fuentes tenemos? Ya nos decía el doctor Adrián, nuestra experiencia es una, pero tenemos la Biblia, tenemos muchísimos artículos científicos, tenemos Internet que hay que saber dónde eh, investigar y a qué hacerle caso, pero tenemos infinitas fuentes de información a nuestro alcance. Entre todas estas fuentes sobresale de modo especial la palabra de Dios. Allí donde encuentres alguna idea que te llame la atención y te anime, repásala con calma delante del jefe, delante de Dios, que allí está en lo secreto. Y tu Padre, que está en lo secreto, será la verdadera recompensa a tus esfuerzos. Mateo capítulo 6, versículo 18. Lo repito. Y, rep y tu padre que está en lo secreto será la verdadera recompensa a tus esfuerzos. Mateo, capítulo 6, versículo 18. Qué fuerte son heridascos, qué fuerte. Nuestro padre que está en lo secreto no está en el ruido. A ver, claro que está presente en todo lugar, a todo momento, eh, en múltiples lugares al mismo tiempo. Vale, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Claro que sí. Pero para que nosotros lo entendamos, porque nosotros somos brutos, ponga vecero, porque nosotros no podemos... A, a ver, yo evidentemente estoy pensando aquí eh, y le pido a Jesús que lo tengo ahí enfrente en una imagen. Eh, y digo, seguramente está aquí a mi lado diciéndome, este tío, todo lo que está platicando. <laughs> sí le pido que me bendiga con su Santo Espíritu, pero evidentemente no tenemos la habilidad, o yo al menos no tengo la habilidad de... De constantemente en todo lo que hago, estar pensando en todo momento en Dios. Claro que se lo ofrezco. Y de repente digo, ay, ¿qué hará Jesús? ¿Qué, ¿O qué haría Jesús en este momento? Por cierto, eh, comparto y recomiendo el podcast, ¿Qué haría Jesús? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y saludo al Padre Luis Rodrigo. Bueno, pero el Padre, el Padre, nuestro Padre, Dios Padre, está en lo secreto. Nosotros le podemos escuchar mejor, nosotros le vamos a conocer mejor en lo secreto, claro que sí, en lo secreto, ¿vale? Y allí estará nuestra verdadera recompensa, cuando estemos frente a frente a él, cuando le pidamos, cuando le ofrezcamos, cuando anhelemos estar en constante comunión con él, ahí va a estar el jefazo. ¿Vale? Es cristiano aquel que desarrolla la conciencia habitual de la cercanía de Dios y es capaz de gozar de su presencia. El verdadero cristiano es aquel que desarrolla la conciencia habitual, justo lo que les acabo de decir, yo no tengo la conciencia habitual de estar en constante comunicación con Dios. El verdadero cristiano es aquel que desarrolla la conciencia habitual de la cercanía de Dios y es capaz de gozar de su presencia. ¿Vale? El germen de este libro ha sido unas charlas que sostuvo el autor, el doctor Adrián Aguilera, o mío que ha estado presente en este y en muchos otros programas, con miembros y amigos del grupo Cor a Cor, corazón a corazón, que reúne a un nutrido simpatizante grupo, a un nutrido grupo de simpatizantes y devotos del santo cardenal John Henry Newman. Las condiciones sanitarias actuales nos han empujado a desarrollar y completar y finalmente a buscar la forma de ofrecer este material a muchas otras. Personas, con la esperanza de que puedan servir a su crecimiento de su vida espiritual. Al crecimiento de su vida espiritual. Hay muchísimos grupos, muchísimas asociaciones, muchísimos eh, eh, grupos de amigos, muchísimos, eh, empresas, muchísimas empresas, eh, muchísimos grupos, muchísimas cosas eh, que se dedican a platicar y a crecer un poquito en lo intelectual, en lo espiritual. Y el grupo nutrido de cor a cor que nos decía parte del, de la sociedad eh, de la Newman Society aquí en Guadalajara, que son eh, devotos de San John Henry Newman, tiene prácticas muy profundas y a veces no tenemos acceso a ellas. Pero con estos libros y todo lo que la Hop Press, la editorial Hop Press, eh, nos comparte, creo que es de suma importancia y nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Aunque en su momento no pudimos darnos eh, cita en un mismo lugar y darnos la mano, sino que tuvimos que hacer uso de los recursos digitales eh, eh, en relación a la pandemia. Estos encuentros se convirtieron en la ocasión para reavivar la conciencia y experimentar de forma concreta la profunda comunión que existe entre todos los cristianos. Yo creo que la pandemia, aunque ya pasó, podemos sacar muchísimas reflexiones de ella, ¿no? Pero la pandemia nos trajo a, a relucir nuestro verdadero yo ahí en la casa, ¿no? Porque estábamos todos ahí sin poder salir. Ahí está nuestro verdadero, nuestro verdadero yo. Y se nos olvidó durante muchos años convivir con los que queremos. Entonces hay que retomar esa convivencia, que no se nos olvide, porque muchos se fueron, que lo mejor es estar con los que quieres, ¿vale? También tú, que lees este libro, piensa en todo momento que sean las circunstancias que sean actuales, unidos a ti se encuentran muchas otras personas que están tratando de aprovechar estas mismas páginas para su crecimiento y también para fortalecer la amistad con el jefazo. Con el Señor. Entre tú y todos los demás hay vínculos de gracia por los que tus esfuerzos y vencimientos repercuten a favor de todos. Es la comunión de los santos que tanto nos puede ayudar, sobre todo en los momentos en, la que, en, las que las, en los que la distancia y la soledad puedan oscurecer un poco el horizonte. Esa, comuni esa comunión con los santos, esa comunión a las que somos a, a, a las que tenemos acceso, porque Dios así lo quiso. Nos puede ayudar en momentos de soledad, en momentos de oscuridad, en momentos donde el problema es muy grande. Hay que pedir oración y a pedir a la comunidad de los santos que nos ayuden. Piensa en todos los que en las condiciones actuales necesitan de ti, queridos sonolideresco. Querida Lideresca, se nos olvida el poder de la oración muchas veces. Se nos olvida o subestimamos el poder que tiene la espiritualidad genuina unida a Dios en repercusión positiva de los demás, ¿vale? Se nos olvida que podemos ayudar con nuestra oración a todos y cada uno de los cristianos del mundo, ¿vale? Evidentemente, que no se nos olvide que en estas condiciones actuales hay personas que necesitan de nosotros, espiritual, emocional, física, financieramente, la que sea, ¿vale? Y en la medida de nuestras posibilidades, hay que ayudarlos. Donde sí no nos podemos echar para atrás, queridos soneroscos, es en lo espiritual. No podemos decir que no podemos ayudar a nadie con nuestra oración. Si oramos por alguien, claro que podemos ayudarles. ¿Vale? Bueno, necesitan de, nuestro, de nuestra oración, de nuestra fidelidad y verás cómo te sentirás estimulado para seguir dando lo mejor de ti en cada paso. Solo en el cielo podrás contemplar todo el bien que Dios ha realizado a través de su entrega. Pero yo sí tengo, y seguro lo mencionará aquí, que aquí en el mundo, aquí, aquí en, lo, en lo que hacemos, en el trabajo, en nuestras diversiones, en, en tomar una cerveza con unos amigos, en tomar una charla con algún grupo de esposos, en platicar con nuestros hijos, en tener un buen partido de fútbol sano, cualquier deporte, yo sí creo que también ahí podemos ver lo maravilloso que es Dios. ¿Vale? La conciencia viva de que Dios te mira y espera de ti una respuesta generosa a la gracia que, le, que Él nos dio, será una motivación permanente para aprovechar lo más posible cada día. Lo repito porque es sumamente importante. La conciencia viva de que Dios te mira y espera de ti una respuesta generosa a la gracia que nos dio, será la motivación permanente pa, para aprovechar cada día lo mejor posible. Qué fuerte. Si nosotros entendemos y la conciencia que hablábamos hace unos momentos, si yo soy consciente de que Dios me mira y de que me ama y de que quiere lo mejor para mí, voy a aprovechar lo mejor del día. ¿Vale? Si estoy escuchando estupideces, si estoy escuchando idioteces, si estoy escuchando tonterías barrabasadas. A ver, no estoy diciendo que no escuche, por ejemplo, yo escucho muchísimo a Franco Escamilla, ¿vale? Trato de sacarle, a ver, en mi momento de ocio lo escucho. Evidentemente hay palabrotas, hay cosas que yo no estoy de acuerdo y que, a ver, yo soy muy mal hablado. La realidad es que yo tengo que mejorar mi, mi, mi vocabulario en muchos sentidos. Pero en mi momento de ocio, claro que escucho a Franco Escamilla pero no lo tomo hoy porque no le conozco personalmente como ejemplo espiritual. No sé, no sé cómo sea. Seguramente será una persona sumamente buena, ¿vale? Pero lo que conozco de Franco es lo que conozco de, de lo que veo en sus videos, ¿vale? No estoy diciendo que no podamos divertirnos, ¿vale? Pero lo que sí es que podemos aprovechar lo mejor para escuchar cosas mejores, para escuchar podcasts mejores, para escuchar qué haría Jesús, para escuchar... A Clarita Cuevas, para escuchar a Rebe Barba, para escuchar a Relieve al Cielo, que es mi esposa, Bere García, que es brutal su podcast, para escuchar cosas que, que verdaderamente nos sumen a nuestras vidas. Mientras este libro sea tu compañero de camino, esperamos pueda contribuir a una actitud más de oración, más de esfuerzo, más de silencio, más de caridad. Esta lectura podría ser un buen motivo para entrenarte y fortalecer tu vida interior para cultivar aquellas actitudes que te hacen mejor persona, mejor cristiano, la ocasión de formar y fortalecer hábitos que has de continuar a lo largo de tu vida. Este puede ser nuestro compañero. Si tienes en cuenta lo anterior, entonces este libro te aprovechará de verdad. No hay que leer este libro ni ningún otro solo por el mero hecho de leer. Hay que leer cualquier libro con, el, con la motivación con el objetivo de que le podemos aprender algo para aplicar en nuestra vida diaria. Así lo vamos a aprovechar de verdad. Y es que si me permites una confidencia, nos dice el autor, te diré que es uno de esos textos que no han surgido con la intención de que te enteres de algo, ni siquiera de que aprendas cosas nuevas. El objetivo es ayudarte en el trabajo de reforma personal para que vayan haciendo realidad cada día, con la ayuda de la gracia, el vivo yo, pero ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Sino el vivo yo, pero ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Qué chido, ¿no? Qué chido sería que Cristo viva en mí. Y que mucha gente que nos conoce puedan decir, este sí es cristiano. Este sí cree, sí que cree en Cristo, porque mira cómo actúa, mira cómo se comporta, mira cómo trabaja, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar y otra de las consideraciones que nos dice el doctor Adrián Aguilera en este libro, lo repito, yo soy tu hermano José de la editorial Hop Press, nos dice o nos platica el tema. Vamos a entrar de lleno, vamos a entrar de lleno al tema que nos compete, y es la vida de San José, para que nosotros los hombres sí podamos entender que San José es un ejemplo claro de persona, de hombre, pero las mujeres, claro que le pueden eh, eh, aprender, perdón, Montón a San José. Claro que las mujeres también. Así como, oye, pues la Virgen María es mujer, pues nosotros los hombres no tenemos nada que aprender. <laughs> claro que no. Nosotros los hombres podemos aprenderle montón de cosas espirituales, emocionales, eh, cariñosas, eh, físicas a la Virgen María, ¿no? También. Entonces, las mujeres, claro que podemos aprender, o cl claro que le pueden aprender cosas a San José. Y es que no va de mujer. <coughs> No va de mujer o hombre. Claro que es importante si eres mujer o eres hombre. Pero no va de eso. Va de personas. Nosotros podemos aprenderle algo a cualquier persona. Incluso a las que no compartan nuestra fe. Incluso a las que no piensen como nosotros. Incluso a las que piensen totalmente diferente a nosotros. Podemos aprender de algo si tenemos humildad. Oye, si podemos aprenderle algo a esas personas. A estas que piensan diferentes a, a nosotros. ¿Cuánto más podemos aprender a nuestro Padre eh, Dios, pero también a nuestro Padre Espiritual que es San José? ¿Cuánto más podemos aprenderle a María? ¿no? Entonces, vayamos al tema. Hemos querido sintetizar el tema en estas páginas mediante la frase del libro Génesis que dice, diríjanse a José y hagan lo que Él les diga. Génesis capítulo 44, versículo 55 diríjanse a José y hagan lo que él les diga. La razón es muy sencilla. Jesús, a través de su vicario en la tierra, el Papa, ha convocado un niño especial para meditar sobre la figura de San José, tal como nos lo presentan los evangelios y la tradición de la iglesia. En palabras del Santo Padre Francisco resuena aquella indicación de la Sagrada Escritura hecha por el faraón de Egipto a los hijos de Jacob, que es este que acabo de decir que en aquellos momentos pasaban por tantas carencias y necesidades. A nosotros también, hoy nos urge acudir a San José. Hoy nos urge acudir a San José, el esposo de María y Padre de Jesús. Se nos pide también acatar sus indicaciones e imitar sus comportamientos y ejemplos. Pues, pues Él habla sobre todo con vida callada. Habla sobre todo con vida callada. Habla sobre todo con vida callada y al mismo tiempo entregada del todo. La meta es que conforme le vayamos conociendo más a San José, le tomemos más amor, acudamos confiadamente a su intercesión y nos decidamos a emular sus virtudes. ¿Vale? Qué brutal frase, qué brutal frase. Hablar sobre todo en la vida callada. Hablar de él, sobre todo en la vida callada. San José nos dice hoy mismo lo mismo que en Egipto les dijo a sus hermanos José el soñador: "Yo soy su hermano José". Génesis capítulo 24, eh, versículo capítulo 24, versículo 4, versículo 45, capítulo 4. Perdón. Nuestro hermano José y así es precisamente como en todas las partes y en todos los tiempos ha sido considerado el custodio del Redentor. Es San José, el custodio del Redentor, tanto por las personas más sencillas del pueblo cristiano como por los grandes santos, por los papas, los teólogos y los maestros espirituales. En efecto, San José es uno de los santos más queridos y no es para menos, pues el Señor le confió la altísima misión de ser el guardián de sus tesoros más preciados. Jesús y la Virgen María. No hay criatura más maravillosa que la Virgen María y Jesús es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, son las dos criaturas más maravillosas que se han creado en, en la historia de la humanidad. O sea, eh, y bueno, y San José era el esposo de una y el papá del otro. O sea, San José es el papá de Jesús, que Jesús es Dios, San José es el papá de Dios que Dios es nuestro papá, entonces San José también es nuestro papá, es brutal, es brutal lo que le podemos aprender a San José. En él podemos encontrar un punto de referencia a las, eh, los diferentes cristianos, los jóvenes, los esposos, los que han elegido el celibato como estado de vida, los trabajadores, las almas consagradas a la contemplación y la oración, los que han tenido que abandonar su tierra, los que sufren persecución, los educadores, y yo voy un poquito más, los youtubers, los influencers, los dueños de negocio, los trabajadores de la limpieza, los doctores. Todos les po le podemos aprender muchísimo a San José. Llama la atención cómo en el convulso siglo XXI tomó mucha fuerza la devoción a San José, tal como la conocemos hoy. Y esto trajo consigo una gran devoción de la vida cristiana. También en nuestro tiempo tenemos una gran necesidad de su ayuda porque hemos... Creído muchas veces la mentira de que es la verdadera felicidad está en el tener, en el poder, en el sexo desmedido, en el tener novias, tener muchísimas mujeres, tener muchísimos hombres, tener todo el dinero para comprarme, para comprarme el coche que yo quiera, el jet que yo quiera, la vacación a donde yo quiera. Y nos damos cuenta que cada vez el materialismo nos trae menos, menos, menos amor para nosotros y para los demás, y nos trae más y más y más y más problemas verdaderamente importantes no problemas que verdaderamente importan no eh, santa teresa la gran reformadora de la orden carmelita tomó a san josé como protector y le encomendó de modo especial el patrocinio sobre el movimiento de auténtica reforma de la iglesia y de su orden religiosa y no quedó decepcionada pues a quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija hasta nosotros llega la poderosa irradiación del testimonio de Santa Teresa, que era, por cierto, enemiga de multiplicar beaterías y devociones superficiales. De devociones bobas, líbrenos, líbrenos, Dios mío. Así decía eh, Santa Teresa. En este año de San José y de toda nuestra vida, quisiéramos acoger sus consejos tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones y él hizo, como quien es, que pudiese levantarme a andar y no estar tullida, decía Santa Teresa. Y en otra parte no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya que él haya dejado de hacer. Por si lo anterior no fuera poco, nos dice que es cosa que espanta las grandes Mercedes que me han hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, refiriéndose a San José, de los peligros que me ha librado, así como de cuerpo y alma. Y también a otros parece, les digo, a otros parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad particular. A este glorioso santo San José tengo experiencia que socorre en todas, ¿vale? Qué brutal. O sea, qué brutal entender que San José puede ser un ejemplo para cualquier persona y que sus enseñanzas, aunque las hacía con una vida callada, pueden llegar a tocar todos los corazones. Y es que eh, ahora San José, así como nos decía Santa Teresita, que es muy devota o fue muy devota de él, nos puede ayudar a persuadirnos a nosotros mismos en una contenta y total conversión, a acercarnos más a Dios. Por amor, ¿vale? Eh, y es que en estos párrafos de Santa Teresa va a aparecer muy probablemente que casi todos los libros dedicados a hablar de San José, y no es para menos, lo, 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 lo vuelvo a mencionar. Quizá un poco menos conocidas, pero igualmente expresivas, son las palabras de otra santa carmelita, Teresita del Niño Jesús. A ella le era imposible pensar en María y amarla. Eso me pasaba a mí también, ¿eh? A mí, tacles. Me empezó a pasar que, a ver, no quiere decir que no, que no la conociera. Bueno, igual y me falta muchísimo por conocerla, pero que no sea yo consciente de quién es, ¿vale? Es la mamá de Jesús. Es la mamá de Dios. O sea, si yo digo, pues no es tan importante. Pues, ¿qué clase de cristiano soy si es la mamá de Dios? La mamá de Dios, ¿vale? Pero me pasaba mucho esto que decía Santa Teresita del niño Jesús, ¿vale? Que le era imposible pensar en María y, ama, y Amarra y que sin su codoración y afectos se dirigían espontáneamente de momento a San José. Pedí también a San José que fuera mi custodio. Mi devoción hacia él desde la infancia era una misma cosa con mi amor a la Santísima Virgen. Y San José bendito cuánto le amo, ¿vale? Santa Teresita del Niño Jesús llegó a amar a María por, o siendo la vía, San José, ¿vale? En lo que sigue, no quisiéramos perder nunca de vista la enseñanza del Papa León XIII, en la única encíclica de la historia que el Magisterio ha dedicado a San José. León XIII es el único Papa que ha dedicado una encíclica a en San José. Es cierto que la dignidad de la Madre de Dios llega tan alto, que nada puede existir más sublime. Más porque entre la Beatífica Virgen y San José se estrechó un lazo conyugal. No hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, ya lo mencionábamos, Él se acercó más que ningún otro. El que está más cerca de la más alta dignidad posible, que es la Virgen María, es su esposo San José. Jesús no, no entra en ese, en ese binomio porque Jesús es Dios, claro, es su Hijo, pero Jesús es Dios hecho carne, ¿vale? La persona que más cerca ha estado de la Virgen María en cuanto a dignidad eh, santífica posible es San José, es San José el que está más cerquita ahí de la jefa, es San José, ¿vale? Eh, y listo. La persona que ha estado más cerca es San José, se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad al que de por sí misma va unida a la comunión de bienes, se sigue que si Dios ha dado a San José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo compañero, como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal, de la excelsa grandeza de ella. Eso nos decía León XIII en la encíclica que le donó o que le, eh, que le dedicó perdón, a San José. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Cuando en las páginas siguientes se hable, por tanto, de la dignidad de San José y de la altura de su santidad sobre todos los otros santos, a ver, están los santos, arriba de todos los santos está San José, y arriba de San José está la Virgen María, ¿vale? Nunca se pierde de vista que, por lo que hemos aclarado hace poco, que sobre la suya se encuentra la santidad de María y sobre todo la de Jesús. Lo estábamos mencionando hace unos momentos. A la que Jesús está unido en virtud del amor de Dios que ha sido puesto en, nos, en, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha concedido. ¿Vale? Brutal, brutal, brutal. Ángel Gabriel Raya, saludos desde Cárdenas, Tabasco, saludos hasta allá. Y también Ivón Álvarez, saludotes, querida amiga. ¿Vale? Por tratarse de uno de los santos más grandes, cuya figura es una fuente permanente de inspiración para cualquier categoría de cristianos. Y porque estamos en este año en especial, bueno, el año que fue eh, dirigido a San José, en este año salió el libro en el que fue donado a San José. Eh, en este año especial en que la Iglesia a través del Papa Francisco ha querido dedicar a San José con ocasión de los 150 años de la proclamación de este glorioso santo como patrono de la Iglesia universal, nos ha parecido conveniente ofrecer en estas páginas algunas ideas sobre su figura, algunas orientaciones para que podamos parecernos un poco más cada día a este gran hombre custodio de la Iglesia y padre de todos nosotros. ¿A quién no le gustaría parecerse a su padre? Si su padre es una figura buena, una figura de Jesús en la tierra, ¿a quién no le gustaría, no nos gustaría parecernos a nuestro padre? Bueno, y una última, una última consideración que nos hace el doctor Adrián en este libro es que nos dice, voy a enseñarte a leer. Y fíjense cómo empieza. No te enfades, así dice literalmente, no te enfades, ya que sé que sabes leer y muy bien, y que siempre comprendes de maravilla. Todo lo leído. De todas maneras, déjame proponerte un método para estos ratos de lectura en los que ésta se convierte en un medio para el cultivo de relación con el Señor y, por tanto, para el trabajo sobre ti mismo. No es lo mismo leer una novela que son buenísimas, a mí me encantan, no es lo mismo leer, eh, sorry, a mí no me gusta, pero no es lo mismo leer Crepúsculo a leer un libro como este. No es lo mismo, no es lo mismo. Uno está hecho para entretener, que a mí me entretuvo muy poco, y el otro está, el, el, claro, para entretener, pero también para formar. ¿Vale? Hay libros que sirven para formar. No quiero decir que una novela no te pueda formar, pero hay libros que, por antonomancia, nos ayudan a, 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 a formar, ¿no? Nos ayudan a formar. Bueno. Eh, Sí, trabajar sobre nosotros mismos. Lo que diré a continuación vale de modo especial para los que dediquen lectura a las Sagradas Escrituras, que también puede servir para leer con provecho los escritos de los grandes maestros del Espíritu. Como he dicho más arriba, o como, dije, o como dijo el, el doctor Adrián anteriormente en este texto, nos puede servir de entrenamiento para que luego des el salto al tipo de libros a los que me estoy refiriendo. Este libro puede ser el salto para libros donde la espiritualidad puede ser un poquito más complicada a entender y alcanzar. Hay, hay que escoger muy bien el momento y el lugar para leer. Tú sabes, un lugar tranquilo, iluminado, ventilado, y un momento en el que tus disposiciones interiores y las circunstancias exteriores se presten para la reflexión y oración. Porque de eso se trata, como veremos a continuación. A ver, yo soy papá de tres chamaquitos, ¿vale? Eh, me voy de atrás para de, del menor al más grande eh, Leo Santiago eh, nace si Dios quiere eh, en marzo Noé Franco tiene un año y meses y Pio Carlo tiene dos años y meses ellos llegan a las dos de la escuela dos y media tres si yo utilizo para leer para orar a las tres y media en mi casa qué voy a leer y qué voy a orar si hay un desorden suave, porque mis niños, que son muy inquietos, pues quieren jugar conmigo o quieren hacer alguna otra cosa. No es un buen momento. Y ya nos dice, o unos tips que nos da el doctor Adrián para leer, es que sea un lugar tranquilo, un lugar iluminado, un lugar ventilado, un lugar en que las circunstancias interiores y las, las disposiciones interiores perdón, y las circunstancias exteriores nos inviten a leer y a orar. Hay que escoger bien el momento y el lugar, ¿vale? Lee poco, pues lo importante no es adquirir velocidad a leer, ni tampoco entrenarse simplemente para el tema tratado en estas páginas, sino del saboreo espiritual. Para eso se escribió este, este libro, para saborearlo, saborearlo, perdón, espiritualmente. Porque no el mucho porque no el mucho saber harta y satisface el ánima más el sentir y gustar de las cosas internamente, ¿vale? San Ignacio nos dice esto en los ejercicios, en sus ejercicios ignacianos. Detente allí donde encuentres alguna frase, algún pensamiento que te resulte sugerente. Piénsalo, medítalo y déjalo que el texto se meta a contigo en lo más profundo de tu corazón. Puede ser de utilidad que intentes responder a las preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿A qué me invita? ¿Qué puedo aprender? de esto que me llama la atención. Y luego viene el momento más importante, la oración. Si la reflexión estuvo bien hecha, la oración brotará, brotará casi de modo espontáneo para alabar, agradecer, pedir perdón, pedir alguna gracia, pedir ayuda en el combate espiritual, etc. Si el momento de reflexión a este libro, a estas líneas, a lo que leas, que te sirva para tu vida interior, para forjar tu vida interior espiritual. Se hizo de una buena manera, se hizo de una buena manera. La oración espiritual brotará, brotará de una manera normal, brotará de una manera normal. ¿Vale? Lo que, lo que es el aceite para una lámpara es la lectura meditada para la oración. Lo que es el aceite para una lámpara lo es la lectura meditada para la oración. Si yo quiero hacer una buena oración que me sirva, tengo que meditar de una mejor manera, ¿vale? Recapitulando, leer un poco, pensarlo mucho y bien y orar muchísimo. Y orar muchísimo no es orar muchas horas, ¿vale? Al venir a formar, bueno, puedes terminar este texto de lectura, reflexión, oración con un propósito concreto para trabajar durante el día, ¿se acuerdan? Que este programa Tu de lo que quiere es que tú apliques algo para tu vida, pues bueno, este libro, para terminar ese rato de lectura, reflexión, oración, en ese orden que nos comparte el doctor Adrián, lectura, reflexión y oración, nos puede o puede terminar con un pensamiento, un propósito con, concreto para trabajar durante el día. Pide, pide ayuda y esfuerzos. Eh, pide ayuda y ofrece tus esfuerzos y luchas de la jornada. Si haces esto todos los días, verás cómo progresivamente vas experimentando mayor luz, mayor fuerza, mayor continencia, aquellos momentos de, de explosión, eh, a mayor, mmm, menor soberbia, y mayor humildad, aquellos momentos donde alguien te quiera adular o, o donde te vaya bien en tu trabajo, ¿vale? Ahí es donde vamos a poder ver que estamos creciendo en nuestra vida cristiana. Al venir a formar parte de una familia, santificó Jesús las virtudes familiares y la obediencia a los padres. En este momento en el que las familias se ven atacadas de continuo por unos criterios y estilos de vida totalmente contrarios al Evangelio, más aún en un contexto en el que la familia humana sufre todo tipo de enfermedades físicas y morales, elevamos nuestra súplica para que, por intercesión de San José, Dios se apiade y tenga misericordia. De todos nosotros. El mismo al que Dios confió el cuidado de la Santa Familia, de la Sagrada Familia, tiene hoy bajo su custodia a toda la Iglesia. Nosotros tenemos la profunda certeza de que, como en su momento protegió la vida de Cristo, así también dará hoy la cara para proteger la vida espiritual de cada uno de nosotros si vamos hacia Él. Vayamos, amigos, vayamos, sonanidrescos, a pedir la intercesión de San José para que nos proteja, ¿vale? Para que nos proteja. Con la, con la convicción de que el incremento de, de la devoción a este glorioso santo representa la oportunidad de una gran renovación y crecimiento de nuestra vida de fe, esperanza y caridad, le ofrecemos también... Un sencillo homenaje. Este libro es un sencillo homenaje a él, a Él, que no vive para sí mismo, sino que siempre nos conduce a María Santísima por medio de y por medio de ella a, a Jesús, fuente de toda santidad, le pedimos que se acuerde ante ellos de las muchas necesidades por las que tantos están padeciendo eh, el mundo y la iglesia. Glorioso patriarca San José, repito, glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no, se diga que, te he, que, que no se diga que te haya invocado en vano. Y, como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está pu puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Esta es la oración a San José que el Papa Francisco reza todos los días a concluir la oración. De la mañana. Aquí me está diciendo mi amigo que me quedan menos dos, entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon este programa. De verdad les agradezco sobremanera eh, que estén dispuestos a aprender un poquito más de la vida de San José y juntos lo vamos a lograr gracias a este bonito libro, ¿vale? Repito el nombre del libro: Yo soy tu hermano José, eh, del doctor Adrián Aguilera. De la Hop Press Editorial, estoy casi seguro que si le ponen en Amazon o en eh, Mercado Libre lo van a encontrar. Y si alguien lo quiere y quiere que se lo mandemos hasta su casita, que nos busque en las redes sociales, arroba tu zona líder y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Muchísimas gracias a todos y recuerden que hoy es el día para encontrar su zona líder y hacerla crecer. Hasta luego, buen día.